día de hoy vamos a ver un poquito de los beneficios de Google, ¿sí? Y después vamos a ver la primera herramienta de la parte de virtualización de contenido, ¿sí? Entonces, sin más demora, vamos a comenzar. Vamos a abrir un navegador. En este caso, en el navegador, nosotros no vamos a escribir nada, sino que vamos a iniciar sesión con la cuenta que nosotros tengamos, ¿sí? Con la finalidad que nos salgan aquí estos cuadraditos, ¿sí? Recuerden, yo había creado una cuenta para el curso, yo ya la tengo aquí abierta, y aquí yo le puedo dar clic para ver las herramientas también que nosotros tenemos dentro de Google y que nos pueden servir para trabajar con los más pequeñitos, ¿sí? Como plataforma, nosotros aquí dentro de Google tenemos Classroom, pero no la recomiendo tanto como para los más pequeñitos. Más bien nos serviría ya para estudiantes un poco más de años superiores, ¿no? Pero sí que nos serviría, por ejemplo, el Jamboard, ¿sí? Y es lo que nosotros le vamos a visualizar un poquito. El Jamboard es una plataforma, ¿sí? En sí que simula una pizarra virtual. Esta pizarra virtual nosotros la podríamos utilizar con diferentes fines, ¿no? El primero de nuestros fines podría ser para mandar deberes o para hacer interacciones en vivo con mis estudiantes, ¿sí? Entonces es muy genial por ese lado. Vamos entonces a comenzar. Yo le voy a crear, miren, me metí en los 9 puntitos y me fui aquí donde dice Jamboard y aquí le voy a dar en este botoncito tomate, ¿no? El cual me dice crear un nuevo Jam. Ya. A este nuevo Jam le voy a poner, hagámosle tal vez de un cuento, ¿no? Tal vez yo ya le conté un cuento a los chicos y ahora les voy a hacer una práctica con el cuento. ¿Sí? Entonces pongámosle pongámosle de la Caperucita Roja. ¿Ya? Esto simplemente es para nosotros identificar el jam que vamos a crear. Aceptar. Miren, aquí ya me sale. En la parte superior, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo esta opción de ver el título. Tengo la opción de agregar pantallas, ¿sí? Me permite agregar hasta 20 pantallas para que sean visualizadas por mis chicos a manera de presentación. De diapositiva se podría decir, o a manera de presentación de lo que vendría a ser prácticas y recursos. Y bueno, acá en la parte de acá, esta le vamos a dejar de momento ahí, porque eso ya le vamos a ver posteriormente. Acá más abajo tengo para deshacer y para avanzar. Lo que yo voy haciendo, tengo esta opción de zoom, tengo la opción de fondo, yo le puedo poner un fondo de algún color que yo desee, o incluso yo le puedo poner una imagen de fondo para tal vez contar algún cuento, ¿no? Me podría servir de esa forma, ¿sí? Y bueno, aquí yo tengo esta opción de borrar marco que le va a volver a poner en blanco. En la parte de acá abajo, que es lo que nosotros tenemos, tenemos lo que son herramientas de escritura. ¿Sí? Aquí yo tengo algunas. Tengo lo que es bolígrafo. La diferencia es el trazo, ¿no? Tengo lo que es marcador. Tengo lo que es resaltador. Y tengo lo que es pincel. Y obviamente yo tengo estos colores para poder trabajar. ¿Sí? Tengo la herramienta borrar o de borrador para poder
nuevamente corregir, ¿no? Tengo esta que es de selección. Tengo la herramienta nota adhesiva. Está muy chévere. Me va a permitir a mí crear o enlazar varias cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, digamos que estamos aprendiendo los números. Yo le puedo ir poniendo notitas con los números, ¿no? ¿Sí? Le podría ir cambiando de colores. Tengo yo aquí lo que es la opción de agregar imagen. Esto también es genial porque Jamboard, al ser una herramienta de Google, me permite a mí buscar directamente en Google. ¿Sí? Entonces, nos permite buscar en las imágenes de Google y esto nos va a facilitar muchísimo al momento de trabajar, ¿no? Tengo la herramienta de lo que son formas para poner fórmulas básicas que puedo utilizar flechas. La herramienta cuadro de texto. Esta no hace mucho le añadieron, dado que antes se hacía todo por medio de las notas adhesivas, pero bueno, obviamente me permite insertar textos y la que es el láser para realizar mi presentación en vivo. Eso es lo que nosotros tenemos. Vamos entonces a comenzar con una pequeña práctica. Digamos, estamos hablando del cuento de la Caperucita Roja, ¿no es cierto? Yo me voy a descargar escenas. Entonces, digamos que en la primera escena, aquí en el buscador de imágenes, yo con ponerle Caperucita Roja me va a aparecer múltiples imágenes para contar mi cuento. ¿Sí? Entonces yo podría comenzar con tal vez y la Caperucita Roja y la mamá, ¿no es cierto? Que le están enviando donde la abuelita. Entonces, Caperucita Roja y su mamá. Vamos si me sale. Bueno, puedo trabajar tal vez con esta que se le aparece el lobo. Inserto. Vuelvo a buscar aquí en imágenes. Podría trabajar con esta, tal vez que está hablando con el lobo. Le podría insertar tal vez esta de aquí, tal vez que le está visualizando al lobo. Y bueno, le voy a insertar. Ustedes inserten cinco imágenes, ¿ya? Con relación, puede ser al cuento de la Caperucita o si no, a un cuento que ustedes quieran ponerle como ejemplo, simplemente para práctica. ¿Ya? Aquí le puedo poner a la niña que está con estas cosas, o esta que salió de la casa de su madre, digamos. Y pongámosle con leñador. No me aparece ninguna opción. Bueno, para tener tal vez un rango un poco más amplio, yo le voy a poner aquí en Google y le voy a subir, que también sí puedo hacerlo, ¿no? Miren, aquí sí que me salió mucho más amplio, ¿no? Incluso para poder escoger. Obviamente, como este cuento yo lo voy a utilizar simplemente para trabajar en una práctica con mis niños, no va a haber problema. Aquí ya le pongo, tal vez está con el leñador que ya le salvó. Guardar imagen. Le voy a mi escritorio a guardar. Y aquí sí pongámosle, veamos si es que me aparece alguna de Caperucita y la mamá. Ya,
Aquí está la niña que le están mandando a dejarle donde su abuelita, ¿no? Podría ser este. Guardar imagen como. Y en el escritorio le voy a poner dos, ¿ya? Entonces, aquí en mi Jam voy a volver. Aquí le voy a dar en esta opción de subir. Y aquí voy a poner las imágenes que me descargué. Aquí están las dos imágenes. Y comienzo por la de aquí, que ya está con el leñador. Subámosle la otra. Y listo. Bueno, con esas yo ya tengo como para hacer la práctica, ¿sí? Ustedes tal vez ya les subieron o tal vez les encontraron directamente desde las imágenes, desde el buscador incorporado. Bueno, veamos aquí. Tal vez esta de aquí con esta de acá es lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez esta le borre. ¿Ya? Entonces voy a armar mi cuento, ¿no es cierto? Entonces nosotros iniciamos contándole a nuestros pequeñitos, ¿sí? Entonces les vamos a decir que vamos a abordar el cuento de la Caperucita Roja y que ellos van a tener que estar muy atentos a las imágenes. Ya, entonces. Caperucita Roja fue enviada por su madre, ¿sí? Ella tenía que llevarle leche y galletas a su abuelita que estaba enferma y vivía en una casita al otro lado del bosque. En lo que la niña estaba yendo donde su abuelita, se encontró con un lobo, el cual le preguntó a dónde iba. Y bueno, pues él ya le dijo lo que iba a hacer y a dónde iba a ir. Entonces el lobo bandido le mandó por otro camino más largo y él se fue por el camino más corto, por lo cual llegó a donde la abuelita y bueno, pues se disfrazó de ella. Cuando llegó Caperucita, le vio, ¿no es cierto? Y el lobo estaba disfrazado de la abuelita. Entonces, él ya le preguntó, ¿no? ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué diente, qué boca más grande tienes? ¿No es cierto? Y al finalizar, fue salvada por un leñador, tanto ella como su abuelita. Bueno. Ustedes obviamente lo hacen súper mejor, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya le dimos la secuencia pictográfica a nuestros pequeñitos. Ahora vamos a hacer una práctica. Entonces, nosotros les volvemos a presentar tal vez estas mismas gráficas desordenadas, ¿no? Y les vamos a ordenar y aquí vamos a trabajar lo que son nociones también de lo que es números y orden. Entonces, esto lo podemos hacer en una clase en vivo, ¿no es cierto?, con otros pequeñitos. Entonces, ¿cuál de estas fue primero? Entonces, vamos a pedirles a ellos que ordenen. El Jamboard es genial en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos enviar, así como ustedes lo están viendo, desordenado, y los chicos van a poder ordenarlo. Y vamos incluso a poder tener una copia de para cada uno de nuestros chicos. Y podemos a poder evaluar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en esta primera tabla, yo le puedo pedir a ellos que ordenen de acuerdo a lo que nosotros les contamos, ¿sí? Ahora, en una segunda tabla, en una segunda parte, yo les voy a pedir, entonces le creo aquí una nueva, que ellos
vayan. Marito, una pregunta antes de que pase de Jamboard. ¿En este pueden los chicos manipular la imagen o solo yo puedo manipular la imagen? ¿Solo yo la puedo arrastrar? No, ellos sí que la van a poder hacer. Sí, lo pueden arrastrar. Sí. Por eso yo ahorita les estoy creando prácticamente varias actividades para que en casa realicen en base a mi cuento. ¿Sí? Entonces sí que ellos van a poder. Pero en este momento sincrónico, ¿ellos pueden o no? Siempre y cuando yo les envíe o haga el proceso que ya les voy a explicar. Sí lo podrían hacer sincrónico. Incluso yo les podría decir que me vayan mostrando las pantallas para ir viendo cómo están trabajando. Sí, sí lo podrían hacer. Ya les voy a explicar el cómo hacer. Bueno, pues aquí, miren, yo en la segunda pantalla, yo les copié. Y aquí les voy a poner ya en una serie, tal vez yo haga la práctica con mis pequeñitos. Yo les diga, miren, entonces vamos a acordarnos aquí, en este jam, cuál era primero. Y le voy a ir poniendo tal vez, hacer en relación con números. ¿Sí? Entonces le pongo, serían 5 imágenes, ¿no? Le pongo los 5 colores. Y el 5. Ya, digamos que nosotros aquí también ya estamos trabajando lo que son números con ellos. Por decir, ¿no? Incluso podríamos trabajar tamaños y ubicación dentro de tamaños y demás. ¿Sí? Pero, bueno, todo eso ya depende de ustedes. Entonces, aquí para mi práctica yo le podría explicar que esta fue primero, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasó? De mis imágenes que tengo acá, la niña salió, esta fue segundo, ¿no es cierto? Esta de aquí fue tercera, ¿no es cierto? Esta de acá fue cuarta. Y por último, fue la caperucita con el leñador. Bueno, ahorita yo en mi clase en vivo, yo les estoy explicando, ¿no es cierto? Estoy volviendo a contarles el cuentito. Pero, de igual manera, si ustedes lo quieren enviar esto como práctica, ¿qué voy a hacer? Tal vez les mande desordenado y les haga que pongan en orden, ¿no es cierto? Que ellos puedan ordenar de acuerdo a lo que vimos en la clase. ¿Sí? Pueden ser opciones, ¿no? Que nosotros podamos tener. Y lo desordeno y ellos obviamente van a ordenar. ¿Sí? Esto de, incluso yo de aquí les podría trabajar, si se acuerdan que fuimos Flipgrid, hacerles el videíto, incluso mandarles el videíto compartiendo la pantalla y explicándoles todo esto para que ellos vayan nuevamente tal vez viendo la historia y vayan viendo cómo yo ordené y después replicando. Aunque obviamente lo que nosotros queremos es que se vayan memorizando, vayan acordándose también, ¿no es cierto?, de cuál era el orden, y vayan tal vez contándoles a los papitos, a los hermanos y demás. ¿Sí? ¿Para qué más puedo utilizar? Bueno, aquí yo también podría copiarle todos estos componentes que les acabo de poner. Y si es que no les gusta hacer esta práctica, ¿no es cierto?, de que ellos vayan ordenando así, yo le podría hacer tal vez una práctica de que vayan uniendo. Recuerden, aquí nosotros tenemos la opción de bolígrafo, entonces que vayan uniendo, no les topen a los números ni nada más, sino que vayan uniendo. Al hacer este ejercicio, ¿qué estaría trabajando? Obviamente, motricidad, ¿no es cierto? Con ellos. Les podría yo hacer que vayan uniendo con diferentes colores, utilizando diferentes formas. Yo les voy haciendo la explicación, ¿no es cierto?
y ellos van uniendo. Sí, incluso para uno es un poco complicado esta parte de unir. Entonces, miren, van ya dos formas que yo podría utilizar este Jamboard, ¿no es cierto? Yo le podría decir une con una línea, con la segunda pizarra. O simplemente anda ubicando el número en el cuadro que corresponde. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a una tercera pizarra. En el Jamboard yo también, recuerden, como trabajo con lo que son imágenes y tengo esta facilidad tal vez de que ellos marquen o hagan, yo también le podría poner tal vez, digamos, subirle o buscarle una imagen de algún laberinto, hacerle tal vez alguna actividad adicional. Entonces hagámosle uno sencillito, ¿no? Como estamos hablando para los más pequeñitos, busquemos un laberinto que no esté tan complicado, aunque eso ya obviamente depende mucho de ustedes. Sí, recuerden, si es que no lo encuentro aquí, yo lo puedo descargar tranquilamente de Google y lo podría subir. Y aquí me están saliendo las imágenes muy... A ver, este, ¿qué tal está? Son opciones, ¿no? Obviamente aquí ustedes aprendiendo a manipular qué nomás tenemos, pueden ir creando una gran cantidad de material. Sí, este podría ser. Aquí tiene el inicio y tiene el final. Y no es que esté tampoco tan complejo. ¿Sí? Tal vez yo le... De la vuelta, aquí yo tengo la opción de girar. ¿Sí? Aunque este sería el inicio, ¿no? Entonces aquí. Y le pondría. Le pondría nuevamente tal vez la imagen. Pongámosle esta de la caperucita. Aquí simplemente le estoy haciendo control C, control V, ¿no? De que está por acá y acá hagámosle que le está persiguiendo el lobo, ¿no es cierto? Entonces busquémosle aquí una imagen del lobo y bueno, puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Pongámosle este de aquí. Ya listo, entonces miren. Así de fácil creé una actividad en la cual obviamente mis pequeñitos van a tener que seleccionar el color, coger alguna de las formas y van a tener que ir trabajando la parte motriz, ¿no es cierto? Buscando el camino, ¿sí? Entonces, miren, hay múltiples opciones. Lo chévere es que nos deja manipular. Nos deja crear, ¿no es cierto? O sea, de una forma en que ellos puedan interactuar. Esa es la parte chévere de los Jamboard. Y bueno, pues así podríamos pasarnos haciendo un sinnúmero de ejemplos, de ejercicios para trabajar en el Jamboard con los pequeñitos. Ahora, yo tal vez quiera hacer esto en vivo. Entonces, simplemente cuando yo quiero trabajar con ellos en vivo y les pidiendo tal vez a María que me ayude con la primera parte, a Carlitos con la segunda, tal con la tercera, ¿sí? Entonces, yo les puedo compartir, ¿no? Aquí vamos a ver las opciones que nosotros tenemos para trabajar. Aquí... En estos tres puntitos, nosotros podemos descargar las opciones como PDF, es decir, que también pueden ser recortables, tal vez, ¿no es cierto?, imprimibles, para que ellos puedan tener como material concreto, ¿no es cierto?
Y bueno, yo tengo aquí las opciones de crear copias. Y esto es lo chévere, porque no me va a dañar la primera, la que yo tengo de original, y me va a poder permitir realizar una interacción con una copia. Entonces le creo una copia. Entonces, copia del documento. Entonces aquí le voy a poner. Aceptar y acá al lado me va a crear un nuevo documento, ¿sí? Tal cual una copia igualita. Ahora, miren, el 1 yo le voy a dejar aquí, no lo voy a topar, pero el 2 yo le quiero hacer la práctica en ese momento con mis pequeñitos, entonces yo le pongo aquí en compartir, ¿sí? Y le doy aquí en esta opción de aquí, de cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Entonces, esto es muy importante. Nosotros aquí le damos clic y le ponemos que sean editores, más no solo lectores. ¿Sí? Y de esta forma, ellos van a poder mover y manipular. ¿Sí? Entonces, simplemente, si yo ya quiero compartir, yo ya le cambié acá. Entonces yo le puedo poner aquí en copiar el vínculo y ese vínculo les mando para la práctica. Recuerden que de igual manera los pequeñitos, por la situación obviamente que son pequeñitos, van a tener que estar acompañados, ¿no? En la mayoría de los casos. En este momento les mandé, ¿sí? Por medio de lo que es Zoom, Andreita, que me ayudas compartiendo, por favor, para los compañeros de Facebook. Y le vamos a hacer, ¿listo? Vamos a tratar de hacerlo de forma colaborativa. Recuerde, la primera le vamos a ordenar las secuencias. La segunda le vamos a unir con una línea de acuerdo al orden. Y la tercera vamos a buscar el camino que llegue a Caperucita. Obviamente en esto ustedes pueden irles ya diciendo a los chicos que le ayuden, pero de forma individual, ¿no? Ahí ustedes ya trabajan por el nombre, le dicen, Carlos, a ver, tú me vas a ayudar con la primera, a ver, tú con la segunda. Yo puedo hacer múltiples actividades y ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, miren, en este momento incluso estamos construyendo de forma colaborativa. Ustedes están moviendo, están manipulando. Y bueno, yo estoy aquí viendo qué es lo que ustedes están trabajando, ¿no? Qué es lo que ustedes van haciendo. ¿Sí? De igual forma, ustedes recuerden, en la segunda era unir con una línea, más que moverle. ¿Sí? Y en la tercera, encontrar el camino. Son opciones que tenemos, ¿no? Nosotros podemos tranquilamente trabajar. Ahorita estoy colaborativo. Ya vamos a ver en cambio cómo se hace de forma individual para que cada uno de mis chicos les llegue y bueno, pues yo ver cómo está trabajando cada uno de ellos. De esta forma yo puedo ir creando múltiples Jamboard e ir creando carpetitas con mis chicos y poder ir trabajando, ¿no? Con muchísimo material. Sí, ahora por ahí me dirá tal vez algún participante que nos esté viendo de los grandes. Bueno, para los grandes tenemos muchísimas cosas, ¿no? Aquí ustedes pueden hacer ejercicios de física, de química, de matemática en la pantalla. Y obviamente ustedes les mandan y que ellos repliquen, ¿sí? Y después, obviamente, ustedes le pueden mandar otro ejercicio ya distinto y que ellos vayan sacando. Se puede incluso, dentro de un Jamboard, hacer una especie de simulacro de laboratorio con el cual tranquilamente podría trabajar y se podría estar, ¿sí? Entonces, muy, muy chévere las opciones que podríamos nosotros tener aquí.
¿Sí? Miren, por aquí ya tengo la bola de trazos. Y acá ya, vaya que se han encontrado ya el camino hacia donde está la caperucita. Entonces, de esa forma yo voy trabajando en lo que es el Jamboree. Byron, una consulta. ¿Esta actividad se lo puede realizar desde un celular o necesariamente hay que tener una computadora para hacer estas actividades? A ver, Moniquita, muchas gracias por la pregunta. Es muy bueno el aporte. Sí se puede hacer Jamboree, es adaptado para celulares, así que tranquilamente ellos pueden realizar la actividad. La diferencia es que ahí lo harían con el dedo nada más, ¿sí? Y obviamente estas partes tal vez de organizar y demás, ellos simplemente con el dedo la irían organizando, ¿sí? Entonces, lo que sí en ese punto, un poco de cuidado, más que nada decirles a los papitos el hecho de que no le muevan, en este caso, no, tal vez la imagen, sino que estén muy al pendiente de que estén no en seleccionar para que no le vayan a mover la imagen, sino más bien en el bolígrafo para que le vayan trazando. Eso nada más, pero de ahí esto sí que les va a servir en celular, en tablet y demás. Ajá. Bueno, pues vamos avanzando. Por ahí veo una manito levantada. No sé si es que Dani, me parece, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, sí, yo tengo una duda. No pasa nada si, por ejemplo, estamos en clases sincrónicas mediante Teams y les mandamos el link del Jamboard, no se salen del Teams, pero no van a tener problema en ese momento de regresar nuevamente a la clase. ¿O se cierra el Teams y se migran a Jamboard? ¿Cómo sucede en clase sincrónica? Ya, en ese punto no hay problema, porque el Jamboard lo que estaría utilizando vendría a ser una pestaña del navegador. Entonces, no habría inconveniente, dado que el Teams, si lo abren desde el navegador, va a tener otra pestaña. Y si lo abren desde el programa, peor aún, ¿sí? Lo estarían abriendo, o sea, sería separado esta parte, ¿no? Entonces no presentarían dificultad, ¿sí? En ese punto no habría problema. Ajá, eso sería, Dani. Ya, muchas gracias. Vamos entonces avanzando un poquito, ¿ya? Como ustedes ven, es muy buen ejercicio, al menos mandarles este tipo de cosas. Incluso podríamos mandarles rompecabezas, ¿no? ¿Sí? Y demás cosas aquí por medio del Jamboard. ¿Sí? De igual forma, nosotros podríamos hacer construcciones. Y eso sería chévere, tal vez, pero para un curso después del que vamos a ver. Verles cómo introducir, tal vez, base 10. Con los más pequeñitos, ¿no? Y igual creándole material desde aquí, que nos queda genial, ¿sí? Pero bueno, eso ya nos llevaría más tiempo. Pero como ustedes ven, sí que lo pueden hacer. Ahora, vamos, ¿cómo ustedes lo hacen para los pequeñitos? Para mandarles de forma individual. Ya. En una nueva ventana de Google, ¿sí? A ver, aquí se me ha salido. Ya. Nosotros nos vamos a ir aquí a los 9 puntitos y nos vamos a ir al Drive. Ya. Ahora, aquí ustedes pueden tranquilamente, ¿cómo les diré? Si es que van a trabajar con el... Este método, si es que ustedes van a adoptar tal vez aquí como para hacer evidencias, es una forma muy buena de trabajo, ¿no? Y lo que sí deberían de hacer aquí es ir creando tal vez una carpetita por cada uno de sus
estudiantes para tener ahí todos los respaldos, e incluso ahí va a estar de forma individual qué es lo que ellos hicieron en cada una de las prácticas, ¿sí? Entonces, aquí en el Drive nosotros le vamos a ir creando. Entonces, creamos carpetas. Yo le voy a crear una carpeta para mi estudiante Andrea Velasco, empleo. ¿Sí? Una carpetita para Daniel. Le creo una carpeta para Valentina. Ya. Creo una carpeta para ya. Digamos que yo ya tendría aquí creado todos mis estudiantes, ¿no? Porque a la larga va a ser el mismo proceso. Ya. Yo puedo proceder de la siguiente manera. ¿Sí? Les puedo ir creando aquí múltiples copias y cada una de estas copias les voy a ir introduciendo acá, en cada una de estas carpetitas. Esa es la una forma. Sí, miren aquí si yo le doy clic derecho, aquí me da la opción de crear copia. Y se me va a ir creando la copia, ¿no? Entonces, una vez que ya se creó esta copia, yo simplemente le introducí donde Andreita. Hago lo mismo. Le creo la copia para Daniel. ¿Sí? Y como ustedes ven, aquí en Daniel yo ya tengo una copia exacta de esto. Una nueva copia para Oscar. Y no es que se demore mucho, ¿no? Sí, o simplemente yo ya les voy creando múltiples copias y tac, 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 les voy metiendo en cada carpetita. ¿Sí? Y listo. Aquí Andreita ya va a tener la opción de visualizar su trabajo que está aquí. ¿Sí? Pero ahora ustedes me dirán qué es lo que pasa, cómo ella va a poder manipular. Aquí en estas opciones, y bueno, ahí me jalé un tanto, porque sí que se puede configurar. La opción de compartir, ¿sí? Entonces, en esta opción de compartir, aquí yo le voy a abrir para que sea editor. Entonces, listo, aquí el trabajo de Andreita ya está abierto para que ella lo pueda editar y pueda trabajar, ¿sí? Ahora, si es que ustedes van a trabajar de esta forma con los papitos, yo les recomiendo que no solo le abran este para que puedan editar, sino también ustedes le pueden mandar de igual forma a la carpeta en esta opción de compartir, le dan para que ellos puedan editar y organizar. Entonces, ¿esto qué les va a permitir? Que solo ustedes envíen un solo enlace y no les estén enviando enlaces, enlaces, enlaces. Entonces, por ejemplo, a los papitos, ustedes les van a decir, mire papito, yo le voy a mandar la carpeta de su bebé, ¿sí? Y en ese enlace usted tiene que meterse todos los días, ahí va a estar la actividad que ella va a tener que realizar. Por favor, ahí se va a ir guardando todas las actividades que va a ir realizando Andrea en este periodo, ¿ya? Entonces, ahí simplemente ustedes le dan clic derecho aquí
y obtener el vínculo. Entonces ya le están mandando el vínculo de esta carpeta. Y esta carpeta es la que, y este vínculo es el que siempre va a entrar ese padre. ¿Sí? Entonces no van a tener que estarles mandando ni vínculos, ni vínculos, ni vínculos, sino siempre ingresa ahí y aquí ya va a irse cargando los documentos, archivos y demás que ustedes vayan trabajando con Andreita. ¿Sí? Entonces es una forma genial como para nosotros tener respaldo, ¿sí? Y es una forma genial porque a la larga Andreita le va a dar clic aquí y ella sí que va a tener la opción de mover y de manipular, ¿no? Y va a poder reproducir la clase que nosotros dimos. ¿Sí? Eso sería con relación a esta parte, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, tal vez? Sí, yo tengo una. Buenas tardes. ¿Un link para cada niño? Ya, sí. En este caso, vendría a ser simplemente el link de su carpeta. Sí, y ese link tú le envías por única vez a su papito. ¿Sí? Para todo el año, ya está bien, eso, gracias. Eso le sirve para todo el año. Ajá. Mi pregunta era si que cada niño tenía su propio link. Muchas gracias. Sí, cada niño va a tener su propio link. Entonces, aquí, por ejemplo, obviamente ahí ustedes con un... puede ser con una hojita de Excel y le van poniendo para que ustedes también tengan accesos, ¿no? Pueden irle resguardando de esa forma. Le van teniendo el listado y le van poniendo ahí también los enlaces. Ajá. Entonces, de esa forma van a guardar mucha documentación en cada una de las carpetitas y no tienen que estar enviando nunca más el link, solo es una vez. Ajá. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola, Priscila. Buenas tardes. ¿Puedo poner GIF y agregarle algún tipo de sonido a las imágenes? Ya, en este caso no nos da lamentablemente el Jamboard la opción de sonido más, ¿no? Pero lo que son GIF sí, porque obviamente es un archivo tipo imagen. Entonces sí que lo vas a poder usar. Le buscas al GIF y le pones. Entonces eso sí. Pero la parte de imagen, no. La parte de audio, no. ¿Sí? Esas serían limitantes que tendría. Ya, muchas gracias. Bueno, parece que no. Es una opción más, Mili. Y es muy chévere. Les animo y también les recomiendo como para... metodología de trabajo con los pequeñitos. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a revisar un poquito con relación a la temática que ya nos corresponde para el segundo módulo. Antes de que me olvide y antes de pasar, también una recomendación que siempre les hago. Si es que ustedes todavía no tienen definida la plataforma para telepresencia con los pequeñitos, sí que el Meet puede ser una opción, ¿no? Aquí nosotros tenemos la opción de Meet en Google y Meet es completamente gratuito, ¿sí? Y nos suele dejar hasta 100 personas a la vez. Y bueno, pues tiene lo básico. Entonces simplemente ustedes la reunión, le ponen en Meet, le crean aquí reunión nueva. Y bueno, pues ahora nos deja hasta programar para que ustedes le manden el enlace. ¿Sí? Digamos que es para el día de mañana, yo le puedo programar en el calendario, que justo está ahí el cuadro de Zoom y no me deja ver, ya. Y aquí yo le puedo en el calendario programar, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Sí? En este no tienen lo que son límites de tiempo, ¿no? Entonces, pueden ponerle aquí alguna nota.
Si es que ustedes ya le guardan, les va a generar lo que es la notificación, ¿sí? Y aquí ustedes van a poder conectarse. Y aquí abajo, si es que ustedes ven, este es el enlace que les va a permitir unirse, ¿sí? Entonces yo le puedo enviar tranquilamente ese enlace a mis chicos para que se puedan conectar en la hora señalada, ¿sí? El Meet, en este punto, si es que yo le voy a crear una instantánea, en este punto ya. Sí, me permite lo básico, ¿no? ¿Puedo yo presentar algo? Compartiendo la pantalla. ¿Sí? Y de igual forma yo tengo aquí el listado, voy a tener el listado de mis estudiantes. Voy a poder mensajearme con mis estudiantes. Y es fácil, ¿no? Es rápido. Es una opción que puede complementarse tranquilamente y que ustedes pueden utilizar, ¿sí? El Meet tiene una serie de complementos. Me parece que hace unos 5 meses hicimos un taller de Meet, viendo algunos de esos complementos que les podría también servir, ¿sí? Ahora sí que le han mejorado. Por ejemplo, ustedes ya pueden abrir directamente desde aquí la pizarra virtual de Jam, ¿sí? Nos permite cambiar diseño, mostrar la pantalla completa, poner fondos en la parte de atrás. Eso es lo chévere de Google, que cada momento le va mejorando y perfeccionando, ¿no? Incluso con esta opción de cambiar de fondo, nosotros podemos irles poniendo y podemos irles contando los cuentos, ¿no? Sí. Podemos poner subtítulos de igual forma, aunque bueno, para los pequeñitos no. Y estas serían las opciones que se tienen, ¿sí? Entonces, también puede ser una buena opción. Les recomiendo en caso de que ustedes no tengan todavía alguna opción, ¿no? Tal vez estén utilizando Zoom y están todavía con el temporizador, aunque me parece que también ya le eliminaron esta parte en la versión gratuita, pero tal vez tienen ciertos condicionantes, entonces este sí que va a ser un poco más flexible a la hora de trabajar, ¿sí? De igual forma, bueno, si es que ustedes le instalan complementos, por ejemplo, este es un complemento el que yo tengo acá y te permite dar ciertos efectos, ¿no? Que les puede llamar la atención a los pequeñitos, ¿sí? Incluso yo le puedo congelar la pantalla y hacer múltiples cosas con las herramientas de Meet. ¿Sí? Me voy a cerrar. Eso nada más. Y ahorita sí vamos a revisar esta otra parte. Tal vez alguien alguna pregunta de Meet. Sí, Bairito, hay dos preguntas. Amparo pregunta si... O sea, es una inquietud, ¿no? Que algo que ella tiene. ¿Podría decir que se puede trabajar con Google Meet en vez de Zoom con esta herramienta, Jamboard? Sí, se puede trabajar con Meet y con Jamboard. Aunque el Jamboard, de igual forma, si tú lo utilizas utilizas Zoom, también podrías utilizarlo, ¿no? Porque simplemente compartes la pantalla, como estamos haciendo en este momento, y lo utilizas, el Jamboard es completamente gratuito. Pero desde Meet es directo, porque obviamente es la pizarra de Google, ¿no? Entonces sí que se podría trabajar. Es una muy buena opción. Sí, Andreita en ese punto, en cierta etapa me parece que se migró a Meet. Pero realmente a veces nos exigen, ¿no?, que utilicemos alguna plataforma específica, entonces me parece que ya le tocó retomar con alguna otra plataforma. Ajá. Eso sería sí, la otra pregunta. Sí, Bairito. Gracias. ¿En Meet pueden ingresar a la reunión personas de otros correos aparte de Gmail o necesariamente es Gmail, Bairito?
Ya, necesariamente es Gmail. Ok, sí estamos hablando de la herramienta de Google. Sí, pero como ustedes vieron en el primer taller, crearse una cuenta de Gmail es sumamente rápido y fácil. Y es más, creo que la gran mayoría tienen una cuenta por el hecho de que utilizan los smartphones, ¿no es cierto? Si utilizan Android, obviamente van a tener una cuenta de Gmail. Sí, porque esos trabajan con Google. Ajá. Eso sería, Andrita. Gracias, Bairito. Sí, sí, es muy cierto. Andrea García pregunta en Meet, ¿se puede compartir la pantalla y ver a los participantes al mismo tiempo? Sí se les puede visualizar. Ajá. Sí. O sea, tiene bastantes las características de Zoom, ¿no? Sí, ustedes van a poder visualizar quiénes están conectados. Incluso hay complementos de Meet que nos permiten tomar de una forma rápida y automática, y que se nos crea incluso una hoja de Excel, la asistencia. Entonces, cosa que en Zoom no hay como. Entonces, por esos lados son chéveres, aunque obviamente tal vez ustedes necesiten ver a todos. Entonces, Meet tiene una serie de complementos. Entonces, que se instalan así rapidito también. Si quieren, ya hemos de hacer posteriormente un nuevo taller tal vez de Meet, trabajando con estos complementos para que ustedes los puedan visualizar. Porque hay un complemento que se le presiona y te aparece en la cámara de toditos los que están presentes, pero en una sola. Eso es incluso mejor que en Zoom, porque en Zoom a veces nos toca ir viendo por páginas, ¿no? Entonces en Meet no, te van a enseñar toditos. Se hacen unas cámaras incluso pequeñitas, de toditos al mismo tiempo. Ajá. Listo, Bairito. Última pregunta como para seguir avanzando. Silvia dice, ¿a todos los participantes, si son 60, por ejemplo? Sí, llega hasta 100. Hasta 100 pantallitas diminutas que te va a dejar ver. Ajá. Chévere, gracias, Bairito. ¿Y se puede hacer el control de asistencia o no? Sí, como les decía, el control de asistencia, bueno, ustedes la pueden hacer por medio de estas, de lo que se suele hacer, ¿no? Pedirles a los chicos que activen, que estén ahí presentes y demás, porque a la larga es lo que nos sirve también como evidencia, ¿no? Pero si es que ustedes tal vez están de apuro, hay un complemento en Meet que nos permite, como les decía, tener una hoja de Excel con los que estuvieron conectados, ¿sí? E incluso mide en cierto punto la interacción que ellos tuvieron. Gracias, Bairito. ¿Se puede realizar grupos dentro de la sala? Aunque, bueno, yo creo que esto sería ya para tratarlo como en Google Meet, Bairito, un taller. Pero bueno, sí, ¿se puede hacer salas, tal vez? Sí, hay la opción, pero de igual forma es por medio de complemento. Ajá, esa es la falla. Meet es más potente que Zoom, por decirles. Pero la falla es que, lamentablemente, las funcionalidades no las tiene todas integradas, entonces toca irlas poniendo como complementos, ¿sí? Entonces, le va nutriendo de acuerdo a lo que nosotros querramos a la sala de Meet. Ya hemos de ver, Andreita, si es que realizamos un nuevo taller y le lanzamos con lo último, porque, por ejemplo, hay algunas cosas que sí le han mejorado, por decir, la opción de poner una imagen atrás de pantalla. Eso antes no lo tenía, lo trabajaban por medio del complemento, pero ahora sí que lo tiene, ya lo trae incorporado. La opción del Jamboard directo tampoco no lo tenía, ahora lo tiene, ya lo trae incorporado. Entonces, sí es una plataforma que le va nutriendo y bueno, pues es bastante segura. Eso sí, no se les va a ingresar nadie que no tenga el enlace. Uh-huh. Y de ahí obviamente tiene las funciones de poder enviarles, sacarles de la sala, silenciarles y demás, como lo pueden hacer también desde Zoom.
Eso sería, Andy. Gracias, Bairito. Entonces, continuemos. Vamos a continuar. Como ustedes saben, estamos abordando ya el módulo 2, ¿sí? Que es de virtualización de contenidos. Vamos a hablar un poquito sobre esta parte de la virtualización de contenidos. Listo. La virtualización de contenidos es diferente a la digitalización. Eso mucho ojo, ¿no? Hay gente que se confunde. El digitalizar simplemente es transcribir o plasmarle de forma digital algo que ya está creado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que un artista creó una silueta. Entonces, eso nosotros le podríamos digitalizar mediante un programa para que esté pasado a un formato digital, ¿no es cierto? Pero la virtualización, en cambio, es algo necesario para los procesos educativos, ¿sí? Entonces, a nosotros como docentes, lo que nos toca hacer es virtualizar contenidos, ¿sí? Más que digitalizarles. Que digital tal vez ya tienen textos o tal vez ya tienen cierto material que incluso encontramos de forma digital en los medios, pero la parte de virtualización es ir adaptando en base incluso a las necesidades que tenemos del grupo, ¿sí? Ahí nosotros también hablamos de otro concepto, que es pedagogizar los contenidos. Pedagogizar es adaptar a que ese contenido sea fácil de entender, fácil de llegar a nuestro estudiante, ¿no es cierto? Nosotros como docentes utilizamos siempre la pedagogía, recuerden. Entonces, este contenido lo tenemos que hacer atractivo visualmente, lo tenemos que hacer que sea bonito estéticamente para que llame el interés de nuestros chicos. En los medios digitales, desde los más pequeñitos ya saben cómo desviarse y cómo irse por otros lados, ¿no es cierto? Tal vez ingresar a un video y bueno, se pierden tal vez un tanto de la clase. Entonces, es muy importante que nosotros pedagogicemos los contenidos y le hagamos un contenido atractivo, que sea obviamente para la edad, y que sea en relación a los intereses también que nosotros queremos tener en relación a las temáticas que vamos a abordar, ¿no es cierto? En esta parte con los más pequeñitos, siempre nosotros estamos pensando, ¿no? Y bueno, cabe recalcar que el contenido tiene que ser cortito, no puede ser extenso, no podemos nosotros hacer contenido que le cansa al chico, ¿sí? Y bueno, pues, si es que hay algún compañero que nos esté viendo de los años superiores, empatizar siempre con el estudiante, ¿no? Evitemos tal vez el copiar y pegar textos enormes que a la larga no nos producen a veces realmente lo que nosotros queremos lograr. Al nosotros hablar de virtualizar y pedagogizar, permitimos que el material sea primeramente fácil de entender, dos, que sea dinámico, que presente tal vez botones, que presente tal vez alternativas visuales que le permitan al estudiante enfocarse en lo que nosotros queremos llegar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Adicional a esto, un contenido, un tema bien pedagogizado,
favorece el bienestar del estudiante, tanto físico como emocional. Físico porque no permite que esté mucho tiempo sentado, y emocional porque va a ser bonito, él va a estar contento, ¿no es cierto? Va a estar con esa gana de aprender lo que nosotros queremos trabajar con ellos. Ahora nosotros aquí tenemos el proceso para virtualizar los contenidos. Partimos de la necesidad. En este punto que nos encontramos hoy por hoy, es muy necesario que si nosotros abordamos tal vez algún cuento, ese cuento esté pedagogizado y sea virtualizado en base a las necesidades. He visto muchos compañeros, compañeras que se limitan a buscar videos de YouTube y realmente no ven el contenido del video, y a veces es un desastre, ¿no? Con decirle que eso pasó incluso con un familiar, el cual a la pequeñita de él que tiene 5 años, le mandaron un video, el cual obviamente el título del video hablaba del tema, ¿no?, que iban a abordar, pero el contenido obviamente no estaba adaptado para su edad, ¿sí? Entonces, y era larguísimo. Entonces, ¿cómo se va a llegar de esa forma, ¿no? Nosotros, de igual forma, tenemos una serie de temáticas ya establecidas, las cuales vamos a ir plasmando, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos toca ir viendo la forma en que esas temáticas sean agradables, sean bonitas para mis estudiantes. Hacerles lo más pequeñito para ellos. Lo más bonito puede ser con canciones, creando nuevas canciones, creando imágenes, ¿no es cierto? Creando juegos para que nos sirva, ¿sí? Entonces, irles enfocando de esa manera, ¿sí? De esa forma estaríamos ya pedagogizando. Siempre es necesario que nosotros conozcamos las diferentes herramientas. Y es por eso que en este curso nosotros les presentamos no solo una alternativa, sino distintas alternativas. Y son ustedes quienes se encargan de escoger cuál es la que me sirve en base a mis necesidades. Aquí también es muy importante que ustedes no se compliquen, que ustedes vean las que son más fáciles para ustedes mismos y que les permitan trabajar tranquilamente, ¿sí? Entonces, no se compliquen de inicio o de arranque con herramientas que van a ser complicadas. Más bien las que nos parezcan más facilitas, aplicar. Y posteriormente, ya cuando nosotros vayamos cogiendo la experticia, ¿sí?, irnos ahí sí para migrando a otras herramientas tal vez un poco más complejas, ¿sí? Este proceso de seleccionar la herramienta y aplicar ahí ya el contenido que nosotros vamos a tratar, entonces este proceso nosotros lo llamamos de virtualizar, pero como profesores debemos de tener siempre este componente, ¿no es cierto? Y como todo recurso educativo debe de ser revisado y corregido y reajustado a las necesidades propias de mis chicos, ¿sí? Recuerden, no todos los chicos son iguales, no todos los grupos son iguales, siempre vamos a tener características distintas a las cuales tenemos que ir trabajando. Veamos, ¿qué características deben de tener las herramientas para nosotros virtualizar? ¿Sí? Siempre tenemos que escoger una herramienta de fácil visualización, ¿sí? Que no tenga problemas de tal vez descargar complementos o demás cosas, y más bien
que sea rápida, de un acceso rápido. Claro que hay bastantes herramientas muy buenas, como por decir un JClick, ¿no es cierto? Que nos permite crear múltiples juegos, una gama de juegos, pero lo lamentable de ahí es que nos va a tocar hacerles a los papitos tal vez que se instalen algo, o a nosotros hacer algún proceso que nos complique, ¿sí? Entonces esto tal vez no nos favorece, ¿sí? Entonces es muy buena la herramienta, pero tal vez no nos favorece desde la parte de que sea tan accesible, tan usable, ¿no es cierto? De igual manera, no tiene que ser muy compleja, ¿sí? Vuelvo y repito, no se complique, ¿sí? Que tenga interactividad, entre más botoncitos les pueda poner y más llamativos sea y permita el aprendizaje por descubrimiento también por parte de mis estudiantes, va a ser genial, ¿sí? Va a permitir que ellos estén conectados y que ellos realmente se interesen, ¿no? Por la temática que nosotros estamos tratando, ¿sí? Aunque bueno, en este punto, lo chévere del curso es que está dirigido para los más pequeñitos, y en ese punto las compañeras parvularias sí suelen ser bastante meticulosas, ¿no? Ven que sea bastante bonito, bastante atractivo, que realmente incluso se ponen en el zapato de los pequeñitos, ¿sí? Esto también es muy importante, la integración. La integración, nosotros hablamos en un punto de que si nosotros vamos a utilizar una plataforma, esta herramienta nos permite integrarle dentro de esa plataforma, ¿sí? La integración también, nosotros hablamos de la parte de dispositivos, ¿no? Sí, que se integre en múltiples dispositivos, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando que nos permite la visualización, pero también una integración múltiple a dispositivos, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que ir viendo e investigando. Ya, dentro de las principales herramientas que nosotros tenemos, hay las herramientas que son comunes y que se realiza para presentación por lo general, ¿sí? En esta nosotros tenemos PowerPoint, Geniali, Google, las presentaciones de Google, lo que es Prezi, Canva, lo que es Putum, Visme, que es muy parecido a Geniali, el Paperwhite, también van por ahí mismo, igual es Lightbeam, Emails y Soho Show, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros también tenemos opciones que se utilizan propiamente desde la parte de elaboración de material y learning. Entonces, ahí está Excelearning, ICASI, es muy buena, pero siempre y cuando ustedes trabajen con lo que son paquetes de SCORE, que ya vamos a ver que posteriormente qué es un paquete SCORE. Articulate, genial, pero lamentablemente no es gratuita, es de paga. Go con QR, ¿sí? Que sí la vamos a visualizar. Elucidat, Captive, Lectora, Quadernia, Ardora, que son muchos de estos programas propiamente creados para desarrollar material interactivo que nos permita a nosotros, obviamente, generar, ¿no?, interés en nuestros estudiantes, ¿sí? Muchas de estas nosotros, bueno, algunas de estas vamos a ver en el curso. Y bueno, no se olviden siempre de estar conectados con nosotros, ¿sí? Por el día de hoy nos vamos a quedar acá. En la próxima sesión vamos con esta breve introducción al módulo. En la próxima sesión vamos a ver ya las herramientas propias de aquí de la parte de virtualización, ¿sí? Vamos a ver dos herramientas que nos van a servir muchísimo, ¿sí?
Vamos a ver la parte de Canva y la parte de Genially también, como herramienta, pero ya con ejemplos prácticos y con ciertas cositas adicionales que tal vez ustedes no las están aplicando y que aquí las vamos a conocer. Bueno, pues como les decía, de momento nos vamos a quedar en esta breve introducción. Próximo taller, ahí sí vamos a aplicar ya las herramientas de este módulo, ¿sí? Me parece que Dani está levantando la mano. Hola, Dani. Sí, otra vez yo, perdón. Cuéntame, Dani. A nosotros en el fiscal nos piden utilizar Teams. Así como en el Jamboard para Google hay una pizarra, el whiteboard para Teams. ¿Es el mismo funcionamiento que el Jamboard? Ya. Yeah. Tiene sus particularidades la una con la otra. ¿Sí? Entonces, más bien en ese punto, se podría decir que comparten ciertos componentes, por decir, la parte de poner imágenes, la parte de pizarra propiamente, de insertar texto, ¿no es cierto? Esos componentes sí que los tiene, pero nos falta algunas cosas. Por ejemplo, la parte de interacción no la tiene, ¿sí? Entonces ahí, entre la una y la otra, nos toca ver cuál es la que nos sirve de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, son un tanto distintos, no son lo mismo, ¿sí? Y si no es mucha molestia, ¿podríamos estas herramientas también ver, todas estas herramientas que estamos aprendiendo, ver cómo enlazarlas con el Teams para también poder utilizar desde ahí? Ya, hay algunas que sí se enlazan de Teams y te dan la opción directa de enlace de Teams, ¿sí? Entonces, sí que las, bueno, se podría ver la opción. Por ejemplo, vámonos un poquito adelantando, ¿ya? Por ejemplo, el Genially. Nosotros ingresamos en un Genially. Genially te da la opción de integrar directamente a Teams. El Genially se integra directamente a Teams. Entonces te va a dar esa facilidad. Pero hay algunas que nos va a tocar desde enlace. ¿Sí? Ya, entonces digamos, aquí yo cojo cualquiera, ¿ya? Simplemente es para visualizar esta parte. Ya, esta sí que tiene, te da la opción. Entonces, esta sí que nos deja. Sí que nos da ese chance, pero por ejemplo, aquí nosotros, si ya terminamos la presentación, esta sí que es una plataforma que aquí en la parte de compartir, en otros, mira, tiene integración con Teams y con Classroom. Entonces, para integrarle tú, y por lo general esto es en todas estas herramientas que tienen integración directa. Para integrarle a Teams, lo que tú tienes que hacer es comenzar la sesión con Teams. ¿Sí? Entonces, aquí mira, lo que te va a dar la opción es de iniciar, ingresar con tu correo electrónico y con la cuenta de Teams. Y le integra a una sección que tú le quieras, en la cual le quieras poner. Ya puede ser incluso como material de estudio o como actividad, como recurso. ¿Sí? Lo mismo pasa con Classroom. ¿Sí? Esa es la forma en que le vas a integrar. Pero, recuerden, en Teams, tanto Teams como Classroom, como en Moodle y como las demás plataformas, incluso ClassDojo que hemos visto, ustedes en todas las opciones que vamos a visualizar, sí que vamos a tener enlaces, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir insertar, ¿sí?
o enlaces o métodos de inserción. ¿Alguien más tal vez alguna pregunta? Ya. Entonces, para la próxima clase de tareita, por favor, nos vamos a traer, porque vamos aquí en Genialia a crear un cuento. Vamos a descargarnos, recuerden, desde un, puede ser desde Pixabay. Nos vamos a descargar, verán, yo ya voy a comenzar esta clase con el material, así que ustedes también para que lo tengan, ¿listo? Aquí lo vamos a poner, en vez de imágenes, le ponemos vectores y le descargamos tres personajes de algún cuento que nosotros querramos crear, ¿sí? Y de igual forma, nosotros nos podríamos descargar un fondo. Sí, de unos, descarguémonos unos tres escenarios también. Por ejemplo, digamos, yo quiero crear un cuento de un mago. Sí, entonces aquí simplemente yo busco del mago. Como está en vector, este mago yo le voy a poder poner el fondo. Recuerden, muy importante que esté aquí vector. Sí, entonces miren, yo le puedo descargar a mi mago para crear mi cuento. Miren, tiene estos cuadraditos, esto ya les expliqué en la clase anterior, pero bueno, sí, digamos que estamos hablando de un dragón. Entonces, de igual forma, si es que está en vector, está excelente. Que me permita a mí descargar el fondo, ¿no? Hay algunos que son muy bonitos visualmente y que están aquí. Y nos podríamos descargar tal vez alguna princesa, algún hada, pero tres, solo tres personajes, ¿sí? Vamos a hacer eso. Por ejemplo, esta princesa también está en vector, yo la podría utilizar para ponerle fondo. Hecho. Y recuerden, tres escenarios también. Escenarios. Puede ser, bueno, hay... No escenario, sino pongámosle el castillo. ¿Sí? Yo le puedo descargar como vector o eso simplemente como imagen. Miren aquí, le podría descargar este. O cualquier escenario que vaya acorde a mi cuento. ¿Sí? Entonces recuerden, eso vamos a traer listo para el próximo taller.